Semicubrición del trazado en el entorno de Santullano, que se aleja considerablemente de la iglesia, garantiza una mejora en cuanto a ruidos, contaminación y vibraciones, además de generar un gran espacio verde en su margen que se aprovecha en parte para dar cabida al transporte público, peatonal y cicloturístico. En esta zona, el trazado de la autovía se pliega contra el margen de los prados y el desnivel se cubre y salva mediante el diseño de cubiertas y terrazas conectadas a diferentes alturas, permitiendo la continuidad racional entre ambos barrios y liberando un amplio espacio para múltiples usos. Destaca un posible aparcamiento subterráneo disuasorio de varias plantas, con acceso directo desde la autovía y cuya coronación podría albergar un demandado centro de interpretación del prerrománico en el caso de no ser liberada la fábrica de la Vega como posible fin. Así, en esta nueva morfología, aparecen terrazas a diferentes niveles que se complementan con rampas, escaleras y elementos elevadores mecánicos, marquesinas abatibles y girables que permiten crear espacios cubiertos para usos diversos, zonas de ocio, deportivas, de esparcimiento, mercados, ferias, la ascensión y todo tipo de actividades. Se crearán nuevos y diferentes espacios verdes, conectándolos con otros ya existentes, mejorando la imagen de entrada a Oviedo. La solución contempla también la separación del transporte público a distinto nivel del intenso tráfico rodado, y estará toda ella vertebrada por un gran carril bici peatonal. Mantenemos el actual flujo de tráfico sin soterrar la autovía. Protegemos el prerrománico y hacemos un gran parque histórico. Hacemos otro parque para el ciudadano de 1 kilómetro de largo con un gran carril bici. Conectamos peatonalmente los barrios de ambos lados. Mejoramos la calidad de los ciudadanos. Menos ruidos, menos humos y protegemos al peatón.